Hola familia, hola, hola, bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola familia, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Les saluda Gil San López. Estamos estrenando cámara hoy. Por favor, mientras esperamos un par de minutos para iniciar, escríbeme si me ves bien y si me escuchas bien, por favor. Escríbelo, por favor. Si me ves bien. Si me escuchas bien, por favor. Por favor, escríbeme si me ves bien. Si me escuchas bien, por favor. Hola Irma, buenas noches. Por favor, escríbeme en los comentarios si me ves bien y sobre todo si me escuchas bien, por favor. Vamos a empezar en un minuto. Bienvenidos, buenas noches. Empezamos en un minuto. Quiero saber si me ves bien y si me escuchas bien. Por favor, escríbelo. Escríbelo allí en comentarios, por favor. Empezamos en un minuto. Buenas noches, por favor, escríbeme en comentarios si me ves bien y si me escuchas bien, por favor, pon ahí en comentarios. Si me ves bien y si me escuchas bien. Estamos estrenando micrófono, vamos a ver si funciona ese micrófono, ¿ok? Por favor, necesito los comentarios, ¿sí? Para empezar, quiero saber si me estás escuchando bien. Por favor, escríbelo, es muy importante. Ya para empezar. Dice Celeste que hable más fuerte. Dice Lorena que está muy bien. Pues buenas noches familia. Les saluda Gil San López. Gracias por conectarse a este servicio. Es gratuito cada miércoles a las 8:30 p.m. hora del centro de México, 9:30 p.m. cuando no es verano allí en Colombia. Estamos estrenando cámara y micrófono. Por eso quiero saber si ha mejorado la imagen. Puedes poner los comentarios si ha mejorado el audio. Vamos a iniciar
con una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta. Algunas veces escuchamos personas que nos dicen, es que tú estás allí porque quieres, tú sufres porque quieres, ¿sí? Muchas veces en nuestra vida nos sentimos viviendo bajo el peso de un sufrimiento inútil, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de lo que es el sufrimiento inútil y de lo que es la esclavitud interior. Para eso quiero empezar con una pequeña historia. Imagina que tú vas por la calle caminando y pateas una lámpara, ¿no? Y dices, esta lámpara está muy sucia, le falta algo para limpiar. Y con un trapito la limpias, la frotas y sale un genio. Y sale un genio y tú dijiste, oh Dios mío, mis tres deseos, ya me va a cambiar la vida, ¿no? Que mi equipo quede campeón, ¿no? Son tres deseos y dice el genio, no. No, no puedo concederte tres deseos. Estamos aquí en las fiestas, en la villa, estamos en la feria de Cali y no, no doy para tanto. Solo te puedo conceder un deseo. Y si la vida, si Dios mismo hoy te concediera un deseo, lo que tú pidas para ti, no para la humanidad, solo para ti, ¿tú qué pedirías? Pues yo te digo que no dejes pasar esta oportunidad. ¿Tú qué pedirías? Si tuvieras la posibilidad de pedirle algo a la vida, algo para ti, piénsalo. Y puedes escribirlo allí, por favor. ¿Qué pedirías? Entonces dijo esta persona, ¿qué eres tú? Pues yo quiero dinero, pues porque el dinero casi que compra la felicidad. Al menos la paso muy bien y me puedo divertir muchísimo, imagínate, ¿no? Sí. Quiero dinero. Y dijo el genio, está bien, pero ¿no habrá algo mejor que el dinero? Piénsalo bien, no malgastes tu deseo, ¿ok? ¿Habrá algo mejor que el dinero? Por favor, piénsalo, escríbelo allí en comentarios. ¿Habrá algo mejor que el dinero? Y esta persona que eres tú estuvo pensando, ¿sí? Estirándome el cerebro. Claro, es que ¿para qué el dinero? ¿Para qué el dinero si no tengo salud? Salud. Y para aquellos que tenemos ya más de 30 o 40 años, pues ya padecemos de sejuela juventud. Sí, voy a pedir salud, por Dios, ¿para qué el dinero si no tengo salud para disfrutarlo? Y dijo el genio, pues qué mejor tu deseo, pero ¿no habrá algo mejor que la salud? No malgastes tu deseo. Algo mejor que la salud, ¿tú qué pedirías? Escríbelo, por favor. ¿Qué pedirías, no? Estiramos el cerebro. ¿Qué? Oh, sí, genio. Claro, yo puedo tener salud, pero me cae un piano encima, me cae una pared encima y me puedo morir. Yo dije, genio, voy a pedir ser inmortal, no, no, no morirme como Goku, como Highlander, inmortal. Y digo el genio, oh, mejor, vas mejorando en tus deseos. Piénsalo bien, ¿no habrá algo mejor? ¿Algo mejor que no morirme? Por Dios, ser inmortal. Pues la verdad, sí, debe ser muy aburrido ser inmortal. Debe ser muy aburrido. Las mismas guerras, el mismo egoísmo, las mismas hambrunas, las modas que regresan todo el tiempo, la moda retro, ¿no? El mundo cada vez más deshumanizado, ¿sí? Y cada vez somos más y más una generación de cristal porque sentí feo. Dime lo bonito. Debe ser horrible, ¿no? Debe ser muy aburrido, ¿no? ¿Sí? Y dijo, voy a pedir algo mejor que ser inmortal. Y este deseo que esta persona, que eres tú, pidió, pues supera cualquier otro deseo. Y es el mejor deseo que existe. Yo lo quiero para ti. Yo lo deseo para ti. Y también lo deseo para mí. Dijo, genio, yo deseo poder ser feliz pase lo que pase. ¿Qué se siente? ¿Lo quieres tú? Y dijo el genio, no hay mejor deseo que este. ¿Lo quieres para tu vida? Esto significa calidad de vida, poder ser feliz, pase lo que pase, pero la realidad es otra. Y es que nosotros sucumbimos ante estímulos, ante experiencias, ante situaciones adversas y reaccionamos con ese espectro maravilloso de las emociones
y reaccionamos con ansiedad, a veces con temor, con angustia, con inseguridad. ¿Qué va a decir de mí? ¿Qué piensa de mí? O reaccionamos con tristeza, con preocupación, reaccionamos estresándonos muchísimo, bloqueándonos tal vez, o reaccionamos con enojo, pero rara vez ante un evento difícil, estresante de la vida, reaccionamos con paz. Puedo ser feliz pase lo que pase. Y esa pasividad es esa inmanencia, esa experiencia transpersonal, esa experiencia de unidad, pues pareciera que es un mito cuando nos enfrentamos a experiencias difíciles. Todos pensamos en ese maestro zen, en ese maestro de sabiduría, en ese monje impávido al que nada le perturba. Pues eso es un mito, familia, porque los seres humanos estamos hechos para sentir emociones. Y para no reaccionar de manera impávida ante las situaciones difíciles, situaciones adversas. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos? Con muchas emociones y a veces con un cóctel de emociones, y son tantas las emociones que no podemos diferenciarlas y no podemos llamarlas por sus nombres. Y cuando una emoción se instala, nos sentimos inundados por ella o por ellas. Y solamente vemos esa emoción y no vemos más allá de la emoción. ¿Cómo poder regular ese estado emocional? ¿Cómo poder desde nuestro cerebro, desde nuestro neocórtex, poder gestionar nuestra vida interior? Es una gran pregunta, porque muy seguramente esta incapacidad nuestra de regularnos, de responder con sabiduría y no con no inundados por esa emoción, tiene que ver también con la experiencia de muy seguramente estar siendo víctimas de un sufrimiento inútil. Cuando la emoción se instala, cuando nos anega, cuando nos inunda, quiero que escribas cuál es la emoción que peor te cae, la que más te cae mal. Escríbela allí, por favor. ¿Cuál es la emoción que no te gusta sentir? Muy seguramente es la emoción con la que tienes problemas. A mí no me gusta el enojo. Y cuando me enojo porque estoy enojado, imagínate. Alguno tiene problemas con el miedo, con la angustia, con la desesperación, con la desesperanza. Alguien tiene problemas con la tristeza, una tristeza que no se va. O con el estrés, con la inseguridad. Escríbelo allí. Las emociones son la manera en que mi organismo se está adaptando a esto que está ocurriendo. Y las emociones están lejos de ser nuestras enemigas. Están allí para indicarnos el camino, cómo responder adaptativamente. Pero cuando esa emoción me inunda, algo está pasando y muy seguramente soy víctima de un sufrimiento inútil. Las emociones, pues, familia, tienen una labor evolutiva. Toma nota. Es decir, ¿para qué sirven las emociones? Esas que tanto nos incomodan. ¿Para qué sirven las emociones? Toma nota. Empecemos por la tristeza. Esa emoción no nos gusta. Y es que, dime qué libro de sabiduría, qué libro espiritual leíste que te hicieron creer que en este mundo solo vinimos para ser felices. Y para experimentar el amor, ser amados y amar profundamente. Pues resulta que a este mundo también venimos para experimentar tristeza, miedo, enojo, celos, envidia, entre otras. Toma nota, empecemos. ¿Para qué sirve la tristeza? Sirve para asimilar una pérdida. La tristeza, pues, es amiga de la sabiduría. Te invita a estar a solas. No quiero ver a nadie, no quiero que me hablen, quiero estar sola. Es amiga de la sabiduría para pensar mejor lo que pasó, para asimilar una pérdida. Asimilación, familia, significa nutrición. Asimilar una pérdida significa alimentarme, nutrirme de ella. Y esa tristeza en tu duelo está cumpliendo su tarea. No te pelees con tu tristeza. Algunos terapeutas que no son terapeutas de duelos quieren eliminar ese pensamiento, quieren modificar esa emoción. Es un grave error. Esa tristeza está cumpliendo una labor. Siguiente emoción.
La felicidad. La felicidad. ¿Para qué sirve la felicidad? Pues sirve para ser funcionales, para continuar con nuestra vida, para poder continuar con nuestra vida. Y tiene que haber felicidad y tiene que haber tristeza, claro que sí. Cuando tú y yo nacimos, no vino un ángel del cielo con un contrato firmado por Dios que dijera que tú nunca ibas a sufrir. Ese contrato no existe. La autorrealización no es una alfombra mágica hacia la beatitud, ¿sí? Y hay que picar mucha piedra emocional. Siguiente emoción, a ver cuál, el enojo. ¿Para qué sirve el enojo? El enojo sirve para proteger a los míos, para poner límites. Y cuando tú pides un aumento con tu jefe, lo pides enojado, ¿de acuerdo? Sí. Y cuando le pides al ladrón que se vaya de tu casa, se lo dices enojado, no, no estás contento. Poner límites, enojo, ¿sí? Tiene una función, ¿sí? Para proteger mi bienestar. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo sirve para salvaguardar mi vida. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí cayó, ¿sí? ¿De acuerdo? El enojo tiene una función, el miedo, perdón, tiene una función evolutiva también. ¿Para qué sirven esto que no sucede aquí en Colima? No, no, no sucede, sucede solamente de Jalisco para allá, tampoco sucede en Colombia. ¿Para qué sucede para qué sirve la envidia? ¿Para qué sirve la envidia? Para revalorarme, aunque sea mediante mecanismos comparativos. Es mejor despertarla que sentirla. Para eso sirve la envidia. Ah, si tú puedes, yo también puedo. Yo también quiero mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Muy bien. El problema no es la envidia, sino cuando estamos inundados por la envidia y únicamente vemos esa envidia. El problema no es la tristeza, sino cuando estamos inundados por esa emoción. Siguiente emoción, familia, toma nota. Esto que nunca te ocurre a ti, los celos. Cuando tú ves esa foto en WhatsApp, ¿quién es esta, gordo? ¿De acuerdo? Sí. Los celos. Los celos sí, sirven para evitar el abandono. El niño interior, la niña interior, el miedo al abandono. Porque en la infancia no me cargaban lo suficiente. Muy bien. Y falta una. ¿Para qué sirve el amor? El amor tiene una función evolutiva, sirve para que esta gente cuide de mí cuando esté viejito, viejita, enfermito, enfermita, ¿sí? Para crear lazos y también para trascender, para dar sentido a la vida. Me escribió alguien diciendo hoy, no le encuentro sentido a mi vida, ¿sí? Muy seguramente soy víctima de un sufrimiento inútil. Cuando esas emociones se instalan, nos inundan, nos anegan, nos rebasan, cuando no puedo regular, gestionar mi vida emocional con mi esfera racional, muy seguramente somos víctimas de un sufrimiento inútil. Y el sufrimiento inútil, a raíz de las experiencias que van siendo guardadas en el cerebrito, a raíz de esas carencias emocionales que venimos arrastrando desde la infancia, alguna vez hablé de eso, también de esas experiencias adversas de la infancia o incidentes críticos o traumas psicológicos, ¿sí? De la infancia y recientes, ¿no? Yo tuve una infancia tan traumada, tan traumatizada, tan difícil, sufrí tanto una infancia, en cambio me casé y he sufrido más, estoy peor, sí, estoy peor. Bien, de Guatemala a Guatepeor, imagínate, ¿no? Esas experiencias traumáticas puede hacer que tú seas víctima de un sufrimiento inútil y eso se llama la farra, FARRA. Traducido al mexicano sería la parranda, ¿no? Pero en Colombia se dice la farra. Son cuatro tipos de sufrimiento inútil. Por favor, toma nota, haz tu lista, tu checklist. Pon tu chulito, tu palomita, a ver si eres víctima de esto. Esto se traduce en una experiencia profunda que puede ser de cuatro maneras. El primer sufrimiento inútil se llama la frustración. ¿Qué es la frustración? ¿Alguna vez has conocido a alguien frustrado, frustrada? Tal vez en el trabajo, nunca.
Creo que no, en tu trabajo nunca, ¿sí? Tampoco fue tu jefe, ¿no? Ni tu superior. ¿Sí? Es que eres un cura frustrado, el maestro de religión, ¿no? Muy bien. ¿Y has conocido a alguien frustrado, frustrado? Tal vez en tu familia, como esa tía que nunca se casó, ¿sí? Que tiene trastorno psicológico FN, falta de novio. Bueno, o el tío que nunca se casó, falta de novia, ¿no? Frustración es vivir bajo el peso de no poder aceptar que algunas cosas nunca van a ocurrir, nunca van a cambiar. Eso es frustración. Es que yo sé que mi marido, mi ex, el papá de mis hijos va a recapacitar y va a regresar conmigo esta mujer maravillosa de 50. Ahora que él cambió mujer de 50 por dos de 25, yo sé que él algún día va a regresar aquí, yo sé, lo voy a esperar abnegadamente y vendrá a recoger estos huesitos que quedan, ¿no? Munra, el inmortal, él algún día va a regresar conmigo, yo sé, señora, eso nunca va a ocurrir, ¿de acuerdo? Eso es frustración. ¿Te está pasando a ti? Pon chulito, pon palomita. Segundo tipo de sufrimiento inútil. Segundo tipo de sufrimiento inútil. El resentimiento. ¿Has conocido tú a alguna persona resentida? No creo que en tu trabajo ni en tu familia, no creo que hayas conocido a alguna persona con resentimiento. Me dijo una vez mi hermana allí en Cali, Colombia, ¡ay! Eres un resentido social, por Dios. Y yo dije, sí. Y es la manera en que me estoy adaptando a este mundo. Y así he sobrevivido. Y es un sufrimiento inútil, es un peso muy grande. Yo pensé, hermana, si supieras lo que me pasó en la infancia, a ti no te pasó. Este resentimiento no me lo inventé y tampoco lo quise. Pero es un peso, un sufrimiento inútil, un dolor que no sirve para nada. ¿Qué es el resentimiento, familia? Vivir bajo el peso de no aceptar mi historia personal así, tal cual ha sido. De no poder reconciliarme con mi historia personal. Porque lo que nos sucede siempre es lo mejor. Lo que nos pasó es lo que, no lo que nos tenía que ocurrir. Y así funciona este mundo material, este mundo entrópico, este mundo temporal, físico en el que vivimos. ¿Cuántas palomitas llevas? ¿Cuántos chulitos llevas allí en Colombia? Muy bien. Tercer tipo de sufrimiento inútil. Se llama la amargura. ¿Conoces tú a alguien amargado, a alguien amargada? Pues una persona así es una bomba de tiempo. Esto es la bomba de Hiroshima. Entonces, haz una cooperacha, haz una vaca por allí, si una recolecta y paguémosle la terapia a esa persona. Esa persona necesita mucha ayuda. Y esa persona en algún momento lo fui yo, ¿sí? Lo fui yo también. Y también tuve que buscar ayuda, ¿sí? Y estaba lleno de frustración, de resentimiento, de amargura, no porque fuera una mala persona. Siempre pensé que yo fui una mala persona, no. Simplemente porque fui víctima y porque había cosas que yo no había sanado. ¿Has conocido a una persona amargada? No creo que en tu trabajo hayas tenido un jefe amargado. Yo creo que no, le pasó a otras personas, ¿bien? ¿Qué es la amargura? Pues es ir de Guatemala a Guatepeor. Es cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Tras de gordo hinchado, dicen en Colombia, imagínate. La amargura es el resultado amplio de dos sufrimientos inútiles que ya mencioné. Es el resultado amplio de la frustración más el resentimiento. Así o peor.
y esa persona requiere ayuda. Ayuda, y es un favor que le hacemos a la humanidad entera, es un favor que nos hacemos a todos. Y es vivir bajo el peso de vivir con frustración y con resentimiento. Una persona amargada es una persona que requiere ayuda profesional. No únicamente ir a la alineación de chakras, se requiere ayuda profesional. Sanar muchísimas cosas a nivel neuronal. Bien. Cuarto y último tipo, ¿cuántas palomitas llevas? ¿Tres? ¿Dos? Bueno. Una, tres. Cuarto tipo de sufrimiento inútil. Y esto se ve hoy en día muchísimo gracias a estos aparatos, ¿sí? El cuarto tipo de sufrimiento inútil, el aislamiento. Yo opto por el aislamiento. Vivir bajo el peso de no poder aceptar a los demás tal cual son. Incapacidad de amar, incapacidad de expresar el afecto y pobreza en las relaciones interpersonales. Pocas habilidades comunicativas, empáticas, sintónicas. Pobreza interpersonal. ¿Has conocido a una persona aislada? Y esa es pariente, es pariente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué tan... no sale? Imagínate, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que fuimos a Colombia a visitar a la familia después de muchos años. Fui a la casa de mi sobrino y su hijo no salió a saludar. Y estaba en la laptop, sentado en la cama con sus audífonos y con su micrófono. Y no salió, no salió a saludar a nadie. Qué bueno que esto no ocurre aquí, ¿verdad? Y no conocemos a ningún familiar así. El aislamiento. ¿Cuántos palomitas, cuántos chulitos pusiste? Uno, dos, cuatro. Tal vez necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. El sufrimiento inútil, vivir bajo ese peso de saber que he intentado cosas y esas cosas no funcionan y aún aunque yo compruebo la ineficacia de esas acciones, sigo empleando las mismas cosas y realizando los mismos pasos, es un sufrimiento inútil que solo genera aislamiento, frustración, resentimiento y o amargura. Este sufrimiento inútil tiene una hermana bastarda. No viene solo el sufrimiento inútil, viene con una hermana bastarda que se llama la ceguera espiritual. La ceguera espiritual habla de una incapacidad, la incapacidad de reconocer que el origen, también la solución, el origen del sufrimiento inútil está en mí y no en otras personas. Y las personas que estamos ciegas espiritualmente, que no podemos ver que los demás son nuestros maestros y que yo soy el origen del sufrimiento inútil, somos personas que vamos por la vida diciendo frases como esta. A mí me la dijeron, yo no era así hasta que te conocí. Tú eres el causante de todos mis problemas. Yo era feliz hasta que... te conocí, mira, vi la vida con dolor, decía Juan Gabriel. ¿Sí? Yo no era así hasta que te conocí. ¿Dónde está el origen del sufrimiento inútil? Está en mí mismo, en mí misma. Y no poder verlo, a eso se le llama ceguera, ceguera espiritual. Entonces, para terminar, el sufrimiento inútil más la ceguera espiritual se traduce en una experiencia desadaptativa en este mundo. Es una mala manera en la que yo existo y me desarrollo en este mundo. Y se le llama la esclavitud interior. La esclavitud interior, familia, entonces es la ceguera espiritual, vivir con ceguera espiritual y vivir bajo el peso de uno o más sufrimientos inútiles. Tu familia. Si has reconocido en esta charla de hoy, ¿dónde está el origen de esa incapacidad?
A lo mejor hay algo de luz en ti, si soy víctima de un sufrimiento inútil, si soy víctima de la ceguera espiritual, es decir, de la esclavitud interior. Soy esclavo de mis propios problemas, de mis propias incapacidades, porque no he encontrado respuestas, soluciones. Familia, no todo es autoayuda. No todo se soluciona escuchando vídeos de gente en internet. No todo son ir a San Google, ¿sí? No todos son tutoriales. También se requiere ayuda profesional, terapéutica. Estas charlas no reemplazan a las ayudas psicoterapéutica en trauma, en duelo, y permiten dar luz. ¿Qué entendiste hoy? ¿Cómo te vas para terminar, familia? ¿Por qué será que no puedes ser feliz pase lo que pase? Porque a lo mejor eres víctima de un sufrimiento inútil o de la ceguera espiritual o de ambas. ¿Qué entendiste? Por favor, escríbelo. He terminado. Muchas gracias. Estoy intentando hacer transmisiones más breves, ojalá de 30 minutos. Tengo un reloj biológico, siempre me demoro 55 minutos, imagínate, ¿sí? ¿Alguna pregunta, familia? Mientras escribes tus preguntas, voy a avisarles. Seguiremos cada miércoles 8:30 de la noche. Tendré ahorita una mejor cámara, mejor luz, un mejor micrófono, imagínate. Y estaremos aquí dando esta psicoeducación gratuita en esta época del COVID, de la pandemia, con asuntos emocionales y de sanación interior que nos conciernan a todos, con todo gusto. Cada miércoles 8:30 p.m., por favor, da like a mi página. Mucha gente se conecta. ¿Qué pasó? Da like a mi página. Seguir, ver primero para que te llegue el aviso. Todos los videos estarán disponibles en mi canal de YouTube. Por favor, sígueme en mi canal de YouTube. En algún momento empezaré a hacer live directamente en YouTube, ¿ok? Estamos aquí con un servicio de atención en trauma. Si usted requiere ayuda personal, profesional, individual, lo puedo atender de manera presencial aquí en este consultorio y también le puedo atender por videoconsulta porque ha funcionado muy bien. Un saludo para todos los que están por allá en Miami, conectados en Colombia, en el Estado de México, en Querétaro, también aquí en Jalisco, en el Estado de Colima. Como se dice de manera muy colombiana e impersonal, se les quiere mucho. No, sí, los quiero mucho. Gracias. Gracias, Bianca, por su comentario. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, dale like a mi página, comparte este video, estará disponible dentro de un rato en mi página de Facebook y también estará disponible mañana en mi canal de YouTube, por favor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Origen y solución, dice Bianca. Isa, un saludo. Muy bien. Te veo más feliz, Isa. Muy bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muy bien. Aida, pregunta por el rencor. Muy bien. El estrés, todas las emociones tienen origen en el cuerpo. ¿Qué son las emociones? Son las cosas que primero sentimos en el cuerpo. Estoy estresada. Pues eso está por aquí. O está en tu estómago, o en tus brazos, o en tus piernas, o en tu espalda. Las emociones son el nombre, el identificador que le ponemos a las cosas que sentimos en el cuerpo. Pues claro, Mari, que el estrés es una emoción, ¿okay? Es la manera que mi organismo se está adaptando ante un evento diferente. Y el estrés es bueno, pero cuando estoy inundado por el estrés, pues entonces estoy siendo víctima de un sufrimiento inútil. ¿Cuál otro? Igual con el rencor. Ah, ok. Muy bien. Pregunta Aida, ¿y qué es el rencor? ¿Quién me quiere ayudar, familia? ¿Qué es el rencor? ¿Para qué sirve el rencor? Imagínate, ¿sí? Mire, el rencor tiene que ver con el resentimiento y no es una emoción adaptativa. Hace parte de un sufrimiento inútil. ¿Sí? O sea, hay que sanarlo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos aquí el siguiente. Te espero por aquí, Ana, en la consulta, con todo gusto. Si usted quiere ayuda individual, mándeme un inbox y mi asistente le va a escribir. Y aquí los espero presencialmente por videoconsulta. Mari, un saludo. La siguiente sesión continuamos entonces con lo contrario a la esclavitud interior es la libertad interior. Ahora sí,
¿Cuáles son los atributos de la libertad interior? Yo quiero eso para poder ser feliz, pase lo que pase. Ya no hablamos de la esclavitud interior, vamos a hablar de la libertad interior, ¿sí? La siguiente sesión, siguiente miércoles, 8:30 p.m., aquí en México, 9:30 en Canarias, 9:30 en Colombia. Y los espero pronto. Dios los bendiga. Les saluda Gil San López. Da like a mi página aquí, por favor. Nos vemos el siguiente miércoles. Adiós, adiós.